Hola, hola chicas, ¿cómo están? Aquí haciendo una mascarilla para mi pelo y estoy grabando porque quiero compartir la mascarilla que yo hago para mi pelo. La mayoría me conocen y saben que mi pelo es bien, bien rizado y les quiero compartir que hoy voy a hacerme una mascarilla con dos yemas de huevo. Le voy a poner miel. Pueden usar cualquier tipo de miel que ustedes quieran, chicas. Por lo regular, yo uso este tipo de miel. Es miel orgánica. Pero para tu mascarilla, para tu pelo, puedes usar cualquier tipo de miel. Le vas a poner también mayonesa. Mayonesa puede ser de aguacate, es mucho, mucho mejor. Y solamente necesitas tres ingredientes. No requieres una licuadora, porque ahorita te voy a enseñar cómo lo puedes mezclar con una cuchara, con un tenedor, y no pongas la clara acá la tengo aparte. Esta la voy a utilizar para hacerme la clara de huevo con espinacas. Ese va comido, chicas. Pero en lo que me quiero enfocar es en cómo ustedes pueden preparar una mascarilla para tu cabello con la yema, con la miel y con la mayonesa. También si tú no tienes mayonesa de aguacate, te voy a dar otra opción que te la puedes hacer con aceite de olivo. Necesitas tres ingredientes, es lo que yo hago. ¿Y cuándo me hago esta mascarilla? Esta mascarilla me la hago de 2 a 3 veces por semana. Y los rizos, porque mi pelo es bien, bien rizado. Ustedes pueden ver en la mayoría de mis videos, mi pelo es natural. No le pongo mousse, no le pongo hairspray, no le pongo nada. Mi rizo es bien natural. Y me estaban preguntando qué le ponía a mi pelo. Bueno, antes usaba un champú que es de la marca For Life, pero ahorita ya no lo utilizo. Y lo que estoy utilizando son estas mascarillas. La puedes usar de 2 a 3 veces por semana. Voy a ponerte aquí la cámara para que mires la preparación. La preparación es bien sencilla, chicas. Voy a ponerte aquí la cámara para que tú puedas ver. No necesitas una licuadora. A mí me gusta ser bien práctica, me gusta ser bien sencilla y hoy te estoy dando un tip, cómo puedes tú cuidar tu cabello desde tu casa sin gastar mucho dinero. Te voy a enseñar la preparación. Aquí ya tenemos lo que es la yema del huevo, la clara se la separé y aquí tengo la miel. Depende de lo largo que es tu pelo, es la cantidad que tú vas a usar. Pones la miel, por ejemplo, el día de hoy no voy a hacer el de aceite de oliva. Hoy voy a usar el de mayonesa. Aquí, chicas, con un tenedor, una cucharita, lo colocan. Y lo vamos a batir hasta que quede la mascarilla. ¿Y cómo la puedes aplicar? La puedes aplicar desde el cuero cabelludo. Yo la aplico desde el cuero cabelludo hasta la punta. Y me mantiene mi rizo bien fortalecido. Les comparto, chicas, que antes de que yo usara este tipo de mascarillas, mi cabello se caía bastante. Porque como entreno diario, diario doy clases, me tenía que lavar mi pelo diario. Entonces yo misma con el tiempo fui maltratando mi pelo hasta que yo misma fui aplicando en mi pelo diferente tipo de mascarillas. Y esta es la mascarilla que más le ha caído a mi pelo. Ok, aquí ya está, chicas. Miren, es así. No se siente muy, muy líquida. Queda un poco espesita y lo aplicas desde el cuero cabelludo hasta la punta. Bueno, chicas,
les va a ayudar bastante a tener un pelo bien fortalecido, les va a dar brillo, les va a dar una suavidad bien natural. Te voy a repetir los ingredientes. Ahorita el mío lo hice de mayonesa, miel y dos claras de huevo. Y para que no desperdicies, la yema del huevo. Y para que no desperdicies lo que es la clara, esta clara yo la utilizo diario en la mañana. ¿Y cómo la utilizo? Yo me hago un omelette de la pura clara, que es proteína natural, y le pongo 8 hojitas de espinaca. Esto es lo que normalmente yo hago en la mañana con lo que es la clara, y así no desperdicio la clara, ya que yo requiero mi proteína por el ejercicio, para mis clases. Y este yo te lo recomiendo. Vas a tener tu proteína en tu cuerpo y aparte tu mascarilla. Bueno, chicas, las dejo. Espero les guste el video. Si te gusta, dale un like, comparte y obtén tu pelo saludable. Bienvenida, bienvenido un día más a mi canal, Boxing by Cielo Fit.